Muy buenas tardes, muchísimas gracias por su compañía. Estamos transmitiendo desde el Ministerio de Agricultura y Ganadería. Esta tarde vamos a estar conversando sobre las principales afectaciones que ha tenido el sector agropecuario a partir del COVID-19. Buenas tardes, don Renato. Muy buenas tardes a todos y todas. Muchísimas gracias por sintonizarnos nuevamente. Hoy vamos a hablar sobre las afectaciones que hemos tenido. Muchos han estado preguntándose y preocupados de cuáles son las afectaciones, de qué cosas hemos estado haciendo para tratar de mitigar los impactos de estas afectaciones, pero habíamos estado recopilando la información para tener alguna información más precisa y poder dar información mucho más clara y transparente. Antes de iniciar, también quisiera mencionar que esta semana inician las ferias del agricultor nuevamente. Y estamos solicitando tanto a los directores de las ferias, de las juntas de ferias, como a los productores que por favor acaten los protocolos que teníamos establecidos antes de Semana Santa. Es muy importante que las personas que vayan no se aglomeren, que tengan una circulación en una sola dirección, que se laven las manos, que usen alcohol en gel, que los que están vendiendo en las ferias, los productores que venden en las ferias, que por favor sean dos personas por puesto para que una pueda cobrar y la otra pueda manipular los alimentos. Tratemos de llevar cubrebocas para proteger los alimentos. Es muy importante que hagamos casos con todos los protocolos establecidos por el Ministerio de Salud y el acompañamiento que damos desde el Ministerio de Agricultura y que acaten las disposiciones de la Junta de Ferias para que podamos permanecer abiertos con las ferias del agricultor. Las ferias del agricultor es un instrumento que permite tener al productor más cerca del consumidor, de mejorar sus precios y de que no se especule con los precios de los productos agrícolas. Los productores en las ferias pueden tener un mejor precio que si venden a un intermediario y el consumidor también puede obtener un mejor precio que en otras partes. Entonces estamos instándoles a ustedes los consumidores que por favor participen, que compren en las ferias y que guarden todos los protocolos de asistencia. No aglomerarse, lavarse las manos, usar alcohol en gel o alcohol antiséptico de la Fanal, que podemos ir por una persona por familia para evitar y reducir también la cantidad de personas. A los adultos mayores que por favor, si pueden evitar ir a las ferias, si alguien les puede hacer las compras, es mejor en caso de que vayan a ir, pues que cuiden y guarden mucho todos los procesos y las disposiciones que se tienen. Si alguna persona, tanto de los que venden en las ferias como de los que participan o asisten a las ferias, tiene algún síntoma de resfrío, tos, tiene problemas en la nariz, dolor de garganta, cosas de esas, que por favor se abstenga de ir a la feria para evitar contaminación, ya que las personas que tienen algún riesgo por algún padecimiento distinto al COVID podrían pues verse afectadas si se contaminan, y lo que queremos es entonces resguardar la salud de todos ustedes y la salud y la posibilidad de tener las ferias abiertas. Entendemos también que la feria de Heredia va a estar abierta también este fin de semana después de haber resuelto una serie de solicitudes que hizo el Ministerio de Salud para que se cumpliera con el protocolo y así poder volver a abrirla este fin de semana. Por favor, entonces cumplamos con todos los protocolos y los requisitos de manera que nosotros podamos garantizar el buen funcionamiento de las ferias y la no contaminación cruzada que podríamos tener en las ferias. Bien, entrando en materia, yo quisiera comunicar que efectivamente el sector, como lo ha sentido muchos de ustedes, pues ha tenido una afectación que podemos ya hoy dar algunos datos en cifras, en miles de millones de colones, que rondan alrededor de los 14 mil millones de colones. Esto no ha sido una afectación única y exclusivamente en un mercado, sino que tiene algunas especificaciones de afectación que tiene que ver con los diferentes destinos que tenían los productos agrícolas y pecuarios que se producen en el país. Teníamos destinos que iban al PAI, por ejemplo, productos que iban al PAI. Ahí hemos perdido
la posibilidad de colocar alrededor de 314 millones de colones. El segundo destino que teníamos es, bueno, el mercado nacional abierto, que llamamos nosotros. Ahí hemos tenido una afectación de 1.322 millones. Y el destino de exportaciones o mercados internacionales, que han tenido una afectación de 12.667 millones de colones. Estas afectaciones han impactado alrededor de 6.885 productores y productoras y alrededor de unas 266 empresas de productores y productoras, donde están también las cooperativas, que muchas de ellas pues aglutinan a una cantidad importante de personas productoras que obviamente pues están viendo afectadas de alguna manera. Algunos, banano dátil alrededor de los 10.900.000 colones, culantro coyote 208.800.000 de colones. Flores y follajes con 4.803 millones, melón y sandía 740 millones de colones, perdón, 740 mil millones de colones, piña 4.560 millones, raíces y tubérculos 2.280 millones, para un total alrededor de los 12.677 millones, como lo había mencionado. En el destino nacional hemos tenido una afectación en cebolla y ajos, en fresas, en frutas, en guayabas, hortalizas, leche, mango, pescado, plátano, queso y zanahoria, y eso suma el 1.322 millones. Aquí tenemos los datos específicos por cada una de esas afectaciones. Más adelante podemos, si existe el deseo, pues lo podemos leer. Tenemos también la afectación que hemos tenido en productos cárnicos de pollo y huevo, donde el PAI era el destino, y ahí pues hemos tenido una reducción también de las compras de esos productos, y que rondan los 314 mil millones de colones. Ahora yo quisiera preguntarle a don Nils, que es nuestro director de Nacional de Extensión, que nos acompaña hoy. Y bueno, disculpen, no presenté a nuestros dos invitados hoy, don Rogis Bermúdez del CNP y don Nils Solórzano, que es nuestro director nacional de Extensión. Y quisiera preguntarle a don Nils, bueno, ya vista las afectaciones que hemos recuperado con todas las oficinas de extensión que tenemos alrededor del país, ¿cuáles han sido esas acciones que ya el ministerio ha iniciado para ir dando respuestas, o por lo menos entendiendo qué vamos a hacer y qué es lo que estamos haciendo para mitigar el impacto que estamos sufriendo de COVID-19? Bueno, buenas tardes a todos. Yo creo que es importante las acciones que estamos haciendo como sector agropecuario, como Ministerio de Agricultura y Ganadería. Se han creado una serie de nuevos canales de comercialización. La afectación nos ha hecho que seamos creativos, y los mismos productores y sus organizaciones han comenzado a crear aquellas situaciones o acciones que les permita comercializar. Ahí nosotros como sector también hemos apoyado. Ante eso han aparecido mecanismos electrónicos, apps, páginas, blogs, en los cuales inclusive se hace comercialización por WhatsApp, donde los productores pueden vender y pueden hacer transacciones con relación a sus productos. Y eso ha permitido porque mucha de la comercialización y de los productos que se tienen pues puedan salir a la familia de la familia de los productores al consumidor, y estos pues aprovecharse con relación a la adquisición de los cultivos y de los productos. Al mismo tiempo pues se ha hecho un acompañamiento a los diferentes productores, y de acuerdo a la situación, ya sea de cultivo o agropecuaria que se encuentre. En este caso, por ejemplo, se han hecho
acciones como, por ejemplo, que hay que sacar unas vacas y hay que dejar otras en producción, hay que podar el cultivo, hay que hacer un uso racional de los agroquímicos, un uso más eficiente del agua, no inducir a la floración todavía o inducir una parte y otra no inducirla, y ese tipo de acciones porque nos ha permitido pues tener una mayor control sobre la producción y al productor también, ¿verdad? Además de eso, se ha hecho toda una gran gestión y esto se viene trabajando desde hace más de un año, que es la relación a las condiciones financieras de las productoras y productores y las organizaciones para poder establecer lo que son readecuación de deudas, lo que es la moratoria, lo que es el refinanciamiento, y que eso ha permitido y va a permitir que los productores puedan tener una mejor condición económica, soportar estos momentos que son muy difíciles para ellos y sus familias, y poder tener un respiro para poder tener después cómo reactivar la producción y salir adelante con la actividad. Además de eso, pues hemos hecho y cooperamos enormemente para que las ferias del agricultor puedan seguir trabajando y seguir desarrollando y poder cumplir con la normativa que establece el Ministerio de Salud, y en eso pues no queremos que ninguna feria se cierre, queremos que todas sigan trabajando, si es la posibilidad pues que se puedan abrir otras ferias cumpliendo los requerimientos que dice el Ministerio de Salud, donde el pueblo y donde los productores puedan comercializar sus productos, y esto pues es de gran importancia para lo que es la parte del desarrollo agroproductivo. Ha existido un gran desarrollo y una gran articulación tanto del sector agropecuario, de las instituciones que conforman el sector agropecuario, así como con otras instituciones como COMEX, PROCOMER, para tratar de buscar y paliar y ver otras alternativas para los productores y para sus empresas, y poder comercializar así los productos. Y se ha tratado en la medida de lo posible pues seguir el lo que es en cada región, estar dándole ese ojo para ver cómo se va desarrollando la situación en las diferentes direcciones regionales, en las 86 oficinas del país, y que estén al tanto de lo que va sucediendo. Y en esto pues se ha tomado, y así lo tomó el señor ministro, la decisión de que las oficinas estén abiertas para que los productores, si tienen algunos mecanismos que necesitan hacer, pues que se puedan arrimar a la oficina. Igualmente se han hecho mecanismos electrónicos, como que el PIMPA pueda, el del año pasado, se pueda activar para este año, y eso ha permitido pues que no tengan que tener ese contacto directo entre las personas, y sino que electrónicamente se puede pedir por una llamada, por un correo, por un WhatsApp a los compañeros extensionistas, y eso pues respetando las medidas del Ministerio de Salud, y son acciones que nos ha permitido pues dar orientación y poder orientar a los productores en estas situaciones en las que nos encontramos. Es importante que tomemos en consideración algunas de las observaciones que hemos hecho y que los extensionistas han estado solicitando o promoviendo dentro de los agricultores, como es en el caso de las plantaciones, donde efectivamente se pueda hacer una poda de la plantación para reducir su producción o retardar su producción, para poder reducir la floración o sostener la floración hasta tener mejores condiciones de mercado, por lo menos una parte de la finca, no necesariamente todo el cultivo, que nos permita pues entonces tener una menor oferta en el mercado de un producto en algún momento. También es importantísimo que la gente que tiene ganado, que pueda ir secando las vacas, aquellas vacas que están más viejas en el ordeño y que ya están pues aprontándose para parir, que sería bueno, así descansamos el animal, también le damos una oportunidad que recupere en su mejor condición física, y de esa manera pues pueda tener un mejor ternero, y aparte de eso pues una mejor producción ya con un mayor descanso. Y eso también nos permite tener un poco menos producción de leche, y es más fácil colocar entonces la leche que se tiene.
ya estamos prontos a que empiece el invierno y eso va a provocar también una mayor cantidad de pasto en los potreros y hace que si el ganado lo secamos en estas épocas, ya cuando ya la vaca esté parida, pues va a haber muchísima mejor condición de forrajes en el potrero y así podemos tener una mejor producción y hemos dado espacios para que podamos pasar. Yo, así como hemos apuntado en las cuales son las condiciones y cuáles son las afectaciones que hemos tenido, quisiera preguntarle a don Rojas, porque muchos de ustedes nos han preguntado que por qué el PAI, que tenía la oportunidad de estar comprando los productos pecuarios fundamentalmente, como los productos de carne, de cerdo, res, pollo y huevos, de la noche a la mañana se hubo que suspenderlos y creo que nosotros le debemos a todos ustedes y a aquellos proveedores del PAI que fueron suspendidos una explicación de cuáles fueron las razones fundamentales por las que se suspendió esa entrega. Rojas. Claro, señor Ministro, muy buenas tardes a todos. Es importante entender que esta situación del virus que estamos enfrentando es una situación que nos tomó por sorpresa, a pesar de que se hicieron algunos preparativos una vez que se supo que era la inminente llegada del virus al país. Se tomaron algunas acciones para que fuera el impacto lo más mínimamente posible. Sin embargo, siempre han habido algunas afectaciones de algunos mercados que indudablemente han afectado al productor nacional. Tiene que ver con la parte de avícolas, todo lo que son carne de pollo y huevos también, eso ha afectado enormemente, puesto que se han caído las entregas, los pedidos principalmente por medio del Ministerio de Educación, que es el mercado más importante que se tenía, hoteles, restaurantes, ya fuera del mercado institucional, que se han visto afectados con ese producto. En la parte de cárnicos propiamente también ha sido una afectación bastante importante porque es bien sabido que el programa PAI del Consejo Nacional de Producción es un mercado bastante importante que coloca bastante producto dentro de las instituciones del Estado y muy especialmente también en la parte del Ministerio de Educación. Ese es un mercado que se ha visto bastante afectado por el bajo consumo o por el cierre de las comedores estudiantiles y por tanto no hay pedido de ese producto. La parte de lácteos también se ha visto bastante afectada. Normalmente los comedores estudiantiles y otras instituciones, bueno, también CERCINAI, por ejemplo, que mantenían comedores estudiantiles abiertos, al cerrarlos, recordemos que el Ministerio de Educación son 4.500, poco más de 4.500 comedores estudiantiles y CERCINAI son 620 los que mantienen abiertos, donde se normalmente se distribuye productos lácteos como leche o queso y otros productos, donde al cerrarse en estos centros de alimentación, pues no hay pedido y por tanto hay una afectación. En el segundo protocolo de entrega al Ministerio de Educación y al CERCINAI se incluyó los lácteos, sin embargo, siempre hay una afectación. Volvemos al tema de que la parte que se afecta es una parte, la parte institucional y luego el mercado externo, ¿verdad? En la parte de pesqueros, señor ministro, también es importante, y a los amigos que nos escuchan, que hay una afectación bastante importante también en la parte turística, en la parte del mercado interno de las instituciones. Prácticamente hemos dejado de atender en un 60% la afectación de pescados y los demás productos. La afectación es bastante compleja, hay bastante afectación, bastantes productores afectados. Estamos tratando de colocar, de dar los espacios que tiene el Consejo Nacional de Producción en las ferias del agricultor para que algunos de estos productos puedan ser comercializados directamente por medio de las ferias. Entonces, definitivamente la afectación al cerrarse el mercado institucional se ve bastante afectado. Y eso es a nivel nacional, no es una región específica, hay regiones más productoras de un producto que otro, como granos básicos en lo que es arroz, en el norte o en el sur, Pacífico Central,
Pero, por ejemplo, lácteos es muy... la producción en la zona norte o en la zona sur, y igual que la parte de avícolas. Entonces, esos son los mercados más afectados y donde normalmente se colocaba ese producto. Bien, hoy en realidad nuestra intención era pues darles información de cuáles han sido las afectaciones que hemos tenido, y también recordarles que las oficinas siguen abiertas, que pueden, si tienen, necesitan hacer algún trámite o preguntar algo en la oficina de extensión o buscar ayuda, que nos pueden contactar. Hemos estado haciendo un esfuerzo para estar llegando cerca de ustedes, los productores y las productoras, para colaborar y ayudar con las demandas y necesidades que ustedes tienen. Volver a insistirles que es importante, yo sé que estamos ya en una situación difícil, con grados de afectación, pero mi recomendación, como lo ha sido desde el primer día que llegamos al ministerio, de la importancia de la asociatividad. Este país se ha caracterizado por tener cooperativas que han ayudado mucho en zonas rurales, que han impulsado a la zona rural de una manera muy exitosa. Si bien es cierto, no todas las cooperativas han logrado el éxito, pero muchas lo han hecho. La asociatividad es importantísima para poder ayudar también con mucha más facilidad a todas y todos ustedes, productores, porque nos permite tomar la producción más uniforme, mayor volumen, y poderla colocar de una manera más ordenada. Yo quisiera... Una consulta nada más, don Renato, para don Nils. En este momento, la mayoría de las oficinas están funcionando bajo teletrabajo en las regiones. ¿Cómo hace una persona productora que requiera soporte del MAC en este momento para tener ese soporte? Sí, gracias. Básicamente las oficinas del MAC ahí están abiertas. Por lo menos hay un funcionario por cada oficina, uno o dos funcionarios en cada oficina. Básicamente hay un directorio que está en la página del MAC, y al mismo tiempo pues los productores también tienen los teléfonos de los compañeros extensionistas. Ellos se pueden acercar a la oficina dando y resguardando la parte de la seguridad que nos ha dado el Ministerio de Salud, y se puede atender ahí. Al mismo tiempo puede emitir un correo electrónico, puede ser por una llamada, puede ser por el chat, y se le hace la atención que de acuerdo a lo que él necesite. Pero las oficinas, las 86 oficinas están abiertas en el ministerio, de horario de 8 a 4 de la tarde. Muchas gracias, don Nils. Don Renato. Bien, para cerrar y concluir, solo queríamos pues recordar cuál ha sido la afectación, alrededor de 14 mil millones de colones en los diferentes destinos, básicamente tres: el destino del producto, los productos que iban destino al PAI, con 314 mil millones, y destinos nacionales, de mercado nacional, 1.322 millones, y el destino internacional, 12.667 millones.